Bien, está en estudio con nosotros la señora Patricia Cama, que ella es subgerente de control de seguridad interna y externa de la Contraloría, y viene porque la Contraloría está haciendo una recomendación a los bomberos para que, increíblemente, utilicen unos vehículos que tienen estacionados en una playa privada, desprotegidos y sin poder utilizar. Nos va a contar esta situación Patricia Cama. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. ¿Qué tal? Sí, ¿cuál es la situación? Ustedes están recomendando activar el uso de vehículos a los bomberos que normalmente, según lo que nosotros mismos denunciamos, no tienen la posibilidad de tener las herramientas suficientes. En este caso las tienen, pero las tienen estacionadas. Exactamente. Bueno, en el marco de nuestro trabajo que hacemos, ¿no?, de nuestros servicios de control simultáneo, hemos desarrollado un informe de orientación de oficio en el cual hemos evidenciado que exactamente la Intendencia Nacional ha comprado 7 vehículos, ¿no?, 7 camionetas, las mismas. La Intendencia Nacional de los Bomberos. De los bomberos, ¿con efectivamente. ¿Qué presupuesto? ¿No? ¿Es una donación? ¿Es un presupuesto? No, del Estado. Presupuesto del Estado. Sí. El importe es más o menos 1,5 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, han comprado estos 7 vehículos, los mismos que han sido reseccionados, han entrado al almacén de la Intendencia, pero por la falta de capacidad para poder custodiarlos, han sido trasladados a un taller particular, a un almacén particular. ¿Desde mayo? Desde mayo fue la adjudicación de la Buena Pro, en julio, el 4 de julio exactamente, se reseccionaron los vehículos, ya vamos hablando de 2 meses prácticamente que están ahí, y no han podido cumplir con su finalidad, ¿no?, que es la ser distribuidos a las unidades de bomberos que los requieren. Ustedes han tomado conocimiento de esta situación y están pidiendo que se haga uso de estos camiones, estos vehículos. Efectivamente, en nuestra función de alertar a los titulares, ¿no?, a las entidades, al gestor público, hemos hecho esta alerta de control, ¿no?, a través de este informe que te digo, y en el cual se le recomienda, pues, a la Intendencia que adopte las medidas pertinentes para poder corregir esta situación lo antes posible. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ellos inicialmente han señalado que no tenían la capacidad para albergar estos vehículos. Además, cabe señalar que tampoco pueden ser distribuidos porque no cuentan con la placa de rodaje, ni el SOAT, ni la titularidad, ¿no? Entonces, ¿no solamente está en manos de los bomberos? No, no está en manos de los bomberos. No depende de los bomberos. Ah, no, o sea, la Intendencia tiene que hacer el tema administrativo correspondiente con el proveedor para que este culmine este proceso administrativo y de una vez puedan ser entregados a las unidades bomberiles. Ustedes han dicho que la situación de no utilizar estos vehículos pone en riesgo al Cuerpo General de Bomberos. Pone en riesgo. ¿No tienen ellos la vehículos, finalidad, por ejemplo, para atender estos peligros? Mira, estas unidades han sido compradas con la finalidad de atender desastres, ¿no? Son de búsqueda y desastre. Entonces, obviamente, nosotros conocemos la necesidad de los bomberos, siempre tienen limitaciones, ¿no?, para poder atender los incendios y otros desastres, ¿no? Entonces, con la necesidad que lo requieren, ellos no pueden estar esperando 2 meses para poder, pues, atender, ¿no?, este tipo de desastres que se presentan. ¿Cuándo entonces podrían tener una respuesta? Por ejemplo, cuando ustedes cursan un documento como este, ¿en qué momento se recepciona y comienzan las acciones para justamente cambiar esta situación? Hay un plazo, efectivamente, ¿no? El 5 de septiembre la Intendencia ha sido notificada de esta situación y tiene un plazo de 10 días para que puedan ellos hacernos llegar su plan de acción. ¿5 de septiembre? El 5 de septiembre ha sido notificada la Intendencia. Pero ya estamos 20. Tienen 10 días que se cumplen exactamente hoy, donde ellos pueden hacernos llegar su plan de acción y donde deben colocar las acciones correctivas para superar y mitigar estos riesgos. Y ya pasaron los 10 días, días hábiles, entiendo. Ajá, hoy día se cumplen. Hoy día se cumplen y todavía no tienen ninguna respuesta. No, esperamos. Días hábiles, entiendo. Ajá, hoy día se cumplen. Hoy día se cumplen y todavía no tienen ninguna respuesta. No, esperamos que en el transcurso del día nos puedan hacer llegar el plan de acción con las medidas concretas para subsanar este tipo de situación. ¿No ha habido otro tipo de comunicación? Ustedes cursan este documento, este pedido de la Contraloría y todavía no han tenido todavía otro tipo de comunicación. No hemos tenido ningún tipo de comunicación. Ni siquiera han tanteado para saber cuál es la posibilidad o las razones de fondo de esto. La causa, como te digo, durante el trabajo desarrollado ha sido esa, ¿no? O sea, que no tenían la suficiente capacidad para poder custodiar estos vehículos y el exintendente decidió trasladarlos a este taller particular, sin contrato alguno, ¿no? Entonces el riesgo es bastante alto, aparte de que no se cumple la finalidad pública, tenemos el riesgo de que estos vehículos puedan desaparecer o las autopartes también, ¿no? Está en un taller, privado, particular, ¿no? Particular. Sí, un taller particular, efectivamente, ¿no? ¿Y quién contrata y paga ese taller mientras tanto? No hay un contrato de por medio, eso también es muy riesgoso. Ahora,
¿Cada cuánto tiempo ustedes tienen casos como este, en el que la burocracia no permite que, por ejemplo, instituciones como los bomberos, que necesitan ayuda inmediata y urgente, tengan estas trabas? Bueno, no, nosotros estamos permanentemente, ¿no? A través de nuestros órganos de control institucional, estamos monitoreando el trabajo de las entidades, siguiéndolos, acompañándolos, ¿no? A través del control simultáneo, ¿no? Pero esta es una reacción a un pedido de los mismos bomberos a ustedes. ¿Quién hace la alerta? No, necesario, es un trabajo de oficio de nosotros. Como parte de nuestra función, hemos evidenciado que había una compra y entonces hemos acompañado en este proceso de la conformidad de los vehículos y ahí hemos podido determinar esta situación. En el caso de los bomberos, entonces, ustedes sí les han comunicado, sí están en contacto y están tratando de que esto se solucione también para ellos. Exactamente, la intendencia, ¿no? La intendencia es la que provee de bienes y servicios al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. El Cuerpo General de Bomberos, en este caso, ha requerido la necesidad y la intendencia se encarga de todo el proceso administrativo, de la compra, ¿no? Y de la distribución. Ya, pero ellos de alguna manera quieren entender, ellos normalmente tienen este tipo de problemas cuando reciben material para poder trabajar y por eso están de alguna manera tratando de acelerar este trámite. Tienen algo, no deberían de tenerlo, ¿no? Porque se debería ser de inmediato. Claro, y por prioridad. Supuesto, por supuesto que sí, no, exactamente. Es una compra que está prevista, se ha realizado, se ha recibido los vehículos y por tanto deberían ya haberse entregado a las unidades bomberiles. ¿Cómo sería el pedido exacto que ustedes quieren hacer? ¿A quién? Y para que tener una respuesta y para poder avanzar en este punto. Que el intendente actual disponga las acciones correctivas necesarias, ¿no? Nos haga llegar el plan de acción, pero esto es un tema netamente administrativo. Inmediatamente se debería activar el tema de la placa de rodaje y los demás trámites que faltan para poder ser entregados ya, porque tienen que ser entregados estos vehículos a Piura, a Ica y Lima y a Arequipa. Muy bien, muchas gracias. Patricia Camac de la Contraloría, que viene justamente a llamar la atención sobre esta situación de emergencia para los bomberos, que finalmente reciben ciertas ayudas y que no pueden hacer uso de ellas por temas burocráticos. Vamos a ver si eso se resuelve rápidamente. Hacemos una pausa. Volvemos.